Johnny Vélez atendió a toda la casta. Por una vez en la vida sufra con una jubilación mínima. Me encantaría que Cristina sufra en carne propia lo mal que viven los jubilados argentinos. Me encantaría que los políticos por una vez en la vida, hospital público, viajen en bondi. Pero vamos al tema de fondo, no a las formas. ¿Qué pasa con algunos políticos argentinos que se ponen la máscara de modernos, de capitalistas, de republicanos, de radicales liberales, de Alem, qué sé yo? Pero al final terminan votando todo con el kirchnerismo, ¿no? Vamos al DNU que tanto se está hablando la semana pasada y ahora se va a volver a hablar porque va a pasar a diputados y ahí te quiero ver, ¿no? Lo que sí sabemos es que termina votando con el kirchnerismo. Un radical, un DNU que era interesante para... Era, bueno, todavía es interesante para la gente. Está vigente. Ley de alquileres. Dato duro. Desde que el DNU derogó la ley de alquileres, subió un 189% la oferta de departamentos según Camessi. No sé cómo puedes votar a favor de la ley de alquileres. Salvo que tengas algún amigo ahí de inquilinos agrupados, no sé, inquilinos creo que es con K, ¿no? Declarar educación como servicio esencial. Termina votando con Baradel. ¿Se acuerdan que María Eugenia Vidal tenía un vicegobernador radical? Que era Daniel Salvador, no lo conocía nadie. A Vidal y Salvador, Baradel les hizo 62 paros en la provincia. Si la educación es servicio esencial, pues bien, eso se termina para siempre, los paros. Tan corta tienen la memoria los radicales, algunos radicales. Tan mala tienen la memoria estos chicos. Y ahora hay un nuevo presidente que lleva 3 meses y pico en la Casa Rosada y en su primer decreto el Senado se lo bocha. Déjeme pensar que es un poquito raro, o por lo menos hay una doble vara o doble moral o lo que sea, ¿no? Un poquito hipócrita. ¿Quién está festejando en estos momentos la supuesta caída del decreto? El kirchnerismo. ¿Quién come pochoclos? El kirchnerismo. Porque el kirchnerismo, lo escuché todo el fin de semana esto, está haciendo un cálculo. Uno, chau ley de bases. Dos, chau DNU. Tres, chau pacto de mayo. Lo dijo Milei anoche con Majul. Le copamos la calle, lo que está pasando ahora en Puente Saavedra, en Puente Pueyrredón, en Mataderos, en Liniers, en Avellaneda. Es un caos la calle. Un paro por mes, lo volteamos. Lo dijo claramente Guillermo Moreno. Te das cuenta por qué Cristina descorcha, ¿no? El plan A era ganar, no se pudo, no se pudió, dijo Kicillof, ¿no? El plan B era perder, pero no dejarlo gobernar a Milei. Bueno, están haciendo exactamente eso. Y mirá que tenemos decretos recontra polémicos, ¿eh? Recontra polémicos. Por ejemplo, en 2010, Cristina, por decreto, vetó el 82% móvil. Para los jubilados. Pero indignación selectiva, ¿no? Hay decretos y decretos. Por eso no se entiende cómo senadores que dicen ser el cambio votan contra el cambio. O sea, 55,65% del país eligió cambio. El Senado, pregunto, ¿escuchó eso o no? Yo creo que no escuchan a la gente. No escuchan, no escuchan. ¿Por qué habría brindado Cristina? Porque necesita que el gobierno choque lo antes posible. El otro día Milei había tuiteado: hola Cristina, acabo de anular los aumentos de sueldo de todo el gabinete. Ya que la vi tan preocupada por las jubilaciones, ¿qué le parece si le anulo los 14 millones de pesos que cobra usted como jubilación? Y le asigno una jubilación mínima. Me encantaría que lo haga. Me encantaría que Cristina sufra en carne propia lo mal que viven los jubilados argentinos. Me encantaría que los políticos por una vez en la vida, hospital público, viajen en bondi, manden a sus hijos a escuela pública, cobren la jubilación. A ver cómo es, ¿no? Vivir como vive la gente. Mientras que pequeña parte del radicalismo, que supuestamente le llamaron a votar por el cambio, siguen votando a favor del kirchnerismo, la otra parte de los radicales empiezan a verla y votar a favor de Milei en apoyo total a no bajar el DNU. El periodista hizo un repaso de los puntos más importantes del DNU y habló directo a la minoría de radicalismo que votó en contra del oficialismo.